Pesca, señores. Primerito, tempranito. Buenos días, señores. Es que estamos de nuevo en la bahía de Topolobampo con mi buen amigo, el Capitán Mena. Hoy nos vinimos de nuevo a Los Pargos. Empezamos muy tempranito, por eso no había grabado el intro, porque no había mucha luz. Me estaba esperando que hubiera un poquito más de luz. Pero vinimos de nuevo a Los Pargos. Ya salió este, el primero, con este Fox Pop de Surfox. Este color negro con amarillo que me ha dado muchas capturas. Es muy bueno en esas horas, las primeras horas de la mañana, cuando hay poca luz, este color negro suele dar muy buenos resultados. Y bueno, el día de hoy vamos, traemos todo para traerles un captura y cocina, amigos. El día de hoy vamos a hacer un pescado zarandeado estilo Sinaloa, señores. La idea es pescar la mañana y ya por el mediodía vamos a buscar un lugar donde preparar un pescado zarandeado estilo Sinaloa. Vamos a tratar de sacar algunos parguitos más y vamos a ver cómo nos va, señores. ¡A darle! Sacó así medio cuerpo. Mira, mira, ahí anda otro comiendo. Ahí me voy yo ya. ¡Pesca! ¡Pesca, señores! No está tan grande, no está tan grande. Este no es el que fuimos a comer ahorita. Ok, ahí está. Vamos a tirar otra vez. ¡Ah! Se me soltó. Estaba más o menos. Ya estamos aquí en una pequeña playita aquí en la bahía de Topolobampo. Capitán Mena, destápese la cara, capitán. Destápese la cara, ahí está el capitán. Ese es el parguito que sacamos en la mañana. No salió nada más grande, pero con este está perfecto el tamaño para dos personas. Entonces, esto lo vamos a zarandear. Allá tenemos ya las brasas. Acabamos de prender el carbón. En un ratito más van a estar listas. Y vamos a ver. El pargo ya lo destripamos, ya está limpio. ¿Qué sigue, capitán? Abrirlo. Vamos a abrirlo para ponerlo en la malla, ¿verdad? Entonces, hay que partirlo. Ok. Jugadita en el mar. Vamos preparando el pescado aquí con las brasas, la parrilla calentándose. Señores, un pequeño disclaimer aquí. Este es el pescado zarandeado como lo preparamos aquí en la zona norte de Sinaloa. Existen otros pescados zarandeados en México, en Nayarit es muy famoso y es sabrosísimo, pero es diferente. Entonces, este es el pescado zarandeado como lo preparamos aquí en esta zona. Y el zarandeado aquí es casi como en los moles. Cada persona y cada casa tiene su receta, o las recetas varían un poco de casa en casa. Esa es la receta del Capitán Mena y créanme, está buenísima. Entonces, hay un pequeño disclaimer, por si ustedes lo preparan diferente, pues díganos ustedes cómo lo preparan. Déjenlo en los comentarios y así todos vamos viendo las maneras diferentes en que podemos preparar este pescado. ¿Qué sigue, capitán? Los limones no los bajé. Nos faltan los limones. Aquí están los limones. Aquí están los limones. Capitán, ¿le dio sed? Sí. Ok, ya hace calorcito. Estamos como a 40 grados o 38 grados, una cosa así. Entonces, no puede uno comerse un zarandeado en las playas de Sinaloa y pasar sed. Es un poco temprano, son las 11 de la mañana, pero híjole, nos vamos a sacrificar con unas cervecitas. Vamos a darle energía al capitán, la gasolina. Venga, capitán. Ponemos a guisar la cebolla con un buen golpe de mantequilla. Mantequilla de verdad, por favor, señores, nada de margarina. Aparte de que les hace daño, no sabe para nada igual.
esto lo vamos a usar más al ratito, pero por mientras lo ponemos a que se vaya guisando la mantequilla con la cebolla. Perfecto, entonces unas pequeñas heridas, hay unas rayas para que le entre todo el sazón y sabor que le vamos a poner. Cortes a lo largo, nada muy complicado. Limón directo. ¿Cuántos limones diría usted, capitán? Bastante. Tres, sí. Un cascadito de un kilo, unos 3-4 limones. Ok. Ok. Sigue, sal pimentar el pescado. Sal y pimienta, señores. Sin miedo. Sin miedo, no pasa nada. Esa es una receta en la cual el pescado tiene mucho sabor, entonces queremos que sepa. Sal, pimienta, con confianza. Sal gruesa, por favor, no anden comprando, usando sal fina o sal de esa de mesa. Sal gruesa, sal de mar. Por favor, señores. Ok. Salsa de soya. Salsa de soya. Ajá, también bastante. Lo que se queda en la carne va a quedar en la carne y lo que sobra se va a correr, va a chorrear. Entonces, no se preocupen, difícilmente le van a echar de más. Salsa huichol, no dudo que pueda quedar bien con otro tipo de salsa, pero el sabor que usamos aquí siempre es salsa huichol. Okay, que le entre bien las heridas. Bien embadurnado. Un poquito de mostaza. Le vamos a dar una movidita a la cebolla. Se ve todavía durita. Le damos una movidita. Le falta un poquito más. Ahí está, esa es la preparación básica. ¿Qué sigue, capitán? Revisar la mantequilla. Ok. Sacamos del fuego la cebolla y la mantequilla. Las brasas también como que ya están. Entonces primero, el pescado así como lo preparamos, va directo a la malla. Ok, entonces se deja primero así directo el pescado hasta que ya dore, capitán. O un poquito antes. Un poquito antes de que dore. Pero hay que revisarlo, hay que levantar la malla. Y cocinarlo del lado de la escama. Del lado, ok. Ya está del lado de la carne, ahora hay que cocinar un poquito el lado de la escama. Perfecto. Lo que hacemos al hacerlo así es que quede doradito el pescado, ¿no? Ok. Entonces hay que revisar por abajo. Ok, entonces ¿cuál es el punto para voltearlo, capitán? Ahí, que cuando se empiezan a ver secas las escamas. Así es. Ok, cuando se empiezan a ver secas las escamas, se voltea. El espinazo es sabrosísimo ese también. Hay que... Ok, entonces ahora poner, ya que están cocinadas por un poco de los dos lados, se pone papel aluminio del lado de las escamas. Del lado de las escamas y se cierra la parrilla. Esto para poder servirlo y para que aguante la mantequilla, los caldos y para que no se quemen las escamas. Capitán, deje de comerse el pescado antes de que esté. Está bueno. Tiempo de cocción, a ver. No, más o menos. O sea, obviamente cada pescado va a ser diferente y dependiendo de cuánta brasa va a ser diferente, pero más o menos. Media hora. Ok, media hora. Abraza muy bajita, muy ligera. Una media hora, 20 minutos por dos lados. Ok, perfecto. Otra volteadita para que quede bien doradito. Aquí está la cebollita esperando. Ya está, ya le falta poquito. La verdad es que huele muy, muy bien. Se me está haciendo agua a la boca. Ahorita nos lo vamos a comer en unos taquitos con unas tortillitas. Ahorita van a ver, señores. Ok.
Ahora, capitán, vamos a echarle la cebolla con mantequilla al pescado. Todo arriba. Que le caiga la mantequilla a ese pescadito. Que agarre el sabor de la mantequilla y de la cebolla. Échale todo, capitán, hasta el último chorrito de mantequilla. Eso. Le damos unos, ¿qué, 10, 15 minutos? No, menos. ¿Unos 5 minutos? Unos 5 minutos más. Y a comer, señores. Ahí está el pescadito, ya lo sacamos de las brasas, ya está listo. Ahora unas tortillitas. Las tortillitas calentadas a la lumbre. Capitán, pásenme una tortillita, por favor. Aquí están, bueno, están bien tostaditas, bien doraditas, pero pues bueno, más bueno van a quedar los taquitos. Está más blando. Ok. Van a quedar bien buenos los taquitos. Entonces todo es cuestión de armarse su taquito. Está buenísimo, pero puedes comer así naturalmente. Vamos a probar un taquito así, sin nada, natural. Un poquito de cebollita. Un poquito de cebollita. Ah. Buenísimo. Ya saben, señores, si lo quieren preparar, ya saben los pasos. Está delicioso. Aparte, te lo puedes comer, le puedes echar salsita al taco y todo, pero la verdad es que así mero está buenísimo, no ocupa. Ahora, señores, esto es el espinazo y esto es, a mí es lo que más me gusta, está delicioso. Riquísimo. Listo, señores, delicioso. Buenísimo. ¿Qué onda, Mena? ¿No te gustó el pescado? Sí. Muchísimas gracias, capitán. Muchas, muchas gracias. Estaba buenísimo, señores. Y aquí está la prueba de ello. Nos lo comimos todos. La verdad es que nos quedamos con las ganas de que pesara un kilo más el pargo. Lástima, ya en verano la pesca se pone un poco difícil. Pero lo bueno es que sí, eso creó un buen parguito para zarandear. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Ojalá les haya gustado este video. Ojalá les haya gustado la receta. Ojalá la puedan implementar. Díganme en los comentarios qué les pareció. Díganme en los comentarios si ustedes lo conocían diferente al zarandeado. Díganme en los comentarios si ya lo intentaron la receta y qué les pareció. También, amigos, si les gustan estos videos de pesca y cocina, escríbanlo, díganos que les gusta y quieren más de esos. Yo leyendo todos esos comentarios me doy cuenta que es lo que quieren ustedes y con mucho gusto los hacemos. Y también, amigos, no olviden visitar la página de nuestro patrocinador, curricanes.com. Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King y muchos artículos más. Además, cuando hagan sus compras en curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Como siempre, ya saben, si les gustó este video, denle me gusta. Si no les gustó, denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos pescando.